Dos de nuestra masterclass Quantum Action. Eh, mi nombre es Marcos Pitre. Eh, si no estás familiarizado con qué hacemos, eh, estamos especializados a ayudar a la gente a obtener resultados que realmente quiere obtener. Eh, puede ser que estás obteniendo resultados ahorita, eh, resultados que mmm, pues te ayuda a pagar tu casa, a pagar tu coche, a ir en vacaciones una vez al año este tipo de resultados, que son buenos. ¿Pero es realmente que quieres? ¿Es realmente que quieres? Ah, y puedo ver a personas que están, no, no es suficiente. Yo quiero conquistar el mundo. Sí, eso es una super meta. Hoy vamos a platicar de meta, pero eh, para hacer un, peque un pequeño resumen de qué estamos haciendo como trabajamos, es súper importante, amigos, que sigues como trabajamos. Y eso es algo muy difícil por la mayoría de la gente. Eh, estamos entrando en un curso, en una clase, eh, en un taller, y eh, tocamos solo pequeños puntos y decimos, Ay, voy a hacerlo mi manera amigos, tu manera no está funcionando si no obtenería los resultados que quieres. ¿Sí o no? Ay, sí. Uh -huh. Claro. Entonces, el momento que tú te conviertes en un seguidor inteligente, y es un concepto que es muy difícil porque yo me tomé un montón de tiempo para entenderlo. Y el momento que me convertí en seguidor inteligente es el, es, estaba el momento que empezó a obtener los resultados que realmente quiero. Ahora, puedes ver que mi, mi español no está perfecto. No te preocupes. Yo soy canadiense. El español es mi tercero idioma. Mi esposa es alemana. Eh, el español es su tercero de cuatro idiomas. Pero el, el avantaje que nosotros tenemos con eso es por no tenemos el mismo paradigma que tú tienes. No tenemos este límites cultural, tenemos límites cultural, pero son diferentes. No es el límite el, el cultural que puedes obtener. Entonces podemos ver muy claramente dónde son las partes donde te, te ponen límites en tu camino. Y el día de hoy vamos a platicar de metas, vamos a platicar de, de cómo utilizar nuestra mente y qué vas a realizar. Este que, ay, caray, nadie me estaba explicando cómo eso funciona. Sin embargo, que este tipo de material necesita de estar en la escuela, pero eso es otro tema eh, que, que podemos hablar en otro día. Quiero empezar con eso para que empezas a pensar. Lo que hay detrás y lo que hay por delante de nosotros son cosas diminutas en comparación con lo que hay en nuestro interior. Esta frase viene de Ralph Waldo Emerson, que él dice también que la ley de causa en efecto es la ley de las leyes. Entonces... Solo toma eso en tu mente en este momento para ver qué hay adentro de ti que es tan importante que todas las cosas que pasan enfrente de ti o que pasen en el pasado son cosas chiquitas comparativamente en el poder que tú tienes adentro de ti. Pero no te da cuenta y no te da tampoco la oportunidad de ir en este poder. Pero vamos a compartir eso al ratito. Ahora, quiero compartir contigo la información y... Ay, caray, déjame ver. Ah, aquí. La información que puedes encontrar en arriba, hay una liga. Cuando tú te registres o registraste, entras en esta página aquí. Y hay toda la información, porque yo vi en el chat, está ahí, ¿dónde puedo ver la, la, la clase de ayer? Aquí, aquí, amigos, puedes verla. El día 1 hay la clase que hicimos ayer. El día de hoy vamos a poner la clase que hicimos hoy en el día 2. Entonces, todo está aquí. También tu guía del participante que puedes descargar es. Esencial que tienes este guía. ¿Por qué estás en esta masterclass si no tienes tu material? Porque hay preguntas que puedes contestar. Ayer preguntamos que haz tu trabajo, toma este compromiso contigo mismo para estar aquí los próximos seis días. Hasta domingo. Ay, no, pero Mark, eh, sábado, domingo, no, yo no estoy trabajando. Te entiendo perfectamente, pero ¿sabes que El éxito no hay descanso. ¿Quieres realmente tener un éxito? ¿O quieres seguir a vivir como estaba al, a, al colegio? Que trabajamos durante la semana y el fin de semana no, no bebam, bebemos hasta que estamos borrachos y que no podemos hacer nada. Porque este comportamiento es exactamente alineado con las razones por qué no tienes éxito. La disciplina es esencial en el éxito. Entonces, esta disciplina y esta orden que tú te das a ti mismo, no yo que te estoy dando. Yo te estoy invitando a ver una manera distinta de operar. Y eso es una manera probada. Mi mentor estudió eso por 61 años. 61, 6-1. Imagínate. Entonces, funcione por millones de personas. Tú lo quieres para ti, lo quieres en tu vida, quieres cambiar tu forma de ser y forma de operar. Pues sigue las instrucciones que tenemos porque eso sabemos que funciona al 100%. Entonces, en eso tienes todo, toda la información para ayudarte a obtener una mejor experiencia durante toda la semana. Aquí también tienes los consejos de éxitos. Jasmin, Isela, Natalia, Mariana, Carla, Beca, Carlos, Dulce y Dana, que es mi socia, y yo, que estoy platicando ahorita. Entonces, aquí estamos para ayudarte a obtener y... Eh, eh, tener una semana extraordinaria. Si tú sigues también hasta el viernes, viernes a las 12 vamos a tener una sorpresa. Estamos muy, muy, muy emocionados con, con eso, pero el viernes hay dos sesiones, una a las 6 de la mañana y otra a las 12. ¿okay? Tienes todo eso aquí en tu guión. Hay las, los días eh, que está aquí también. En tu guión tienes todos los días el lineup que decimos en inglés, que vamos a hacer durante esta semana. ¿Va? Súper. Entonces, entramos en nuestra sesión el día de hoy, meta y miedo. Voy a repetir que estaba diciendo antes. Lo que hay detrás y lo que hay por delante de nosotros son cosas diminutas. Chiquitas en comparación con lo que hay en nuestro interior. Una persona educada, porque yo sé que tú estás tomando muchos cursos y vamos a hablar con Fernando a ratito, que va a compartir qué pasó en los últimos siete meses en su vida, que hizo un salto cuántico porque empieza a utilizar todo este poder que tiene adentro. lo tenemos. no es algo que, que, que yo agregué a él. él lo tenía adentro. es solo cómo podemos traer eso al superficie. sin embargo, también tenemos toda la información. no necesitas de agregar más información. yo puedo ver personas que son mayores, tienen experiencia. En casos, 20 años de experiencia en su giro. Pero sin embargo, todavía no tiene los resultados que quiere. ¿Por qué? Porque una persona educada, escucha eso, no es necesariamente alguien en posesión de una abundancia de conocimiento general o especializado. Una persona educada es aquella que ha desarrollado las facultades de su mente de tal modo que puede adquirir cualquier cosa que desee o su equivalente sin violar los derechos de los demás. Mm. Nunca escuché esta definición de la, la persona educada. Pensamos una persona educada es una persona con un millón de información. Y que podría repetir esta información con todos. Me recuerdo perfectamente, fuimos en un viaje en Michoacán para ver los, los, las, las mariposas. Y en el, en el camino, el chavo estaba hablando de cosas, pero, wow, ¿no? Los, los paralos y las montañas y los árboles y... Información increíble, pero el pobre no tienes dos pesos para salvar su propia vida. Entonces es una persona educada, pues tiene información bien para ti, pero estás viviendo como tú deseas. Ah. Y para mí me recuerdo perfectamente cuando vi eso la primera vez, ah, ok, eso es el problema que pasó con Dana. Te recuerdo ayer, <laughs> estaba hablando, Dana tiene diplomado eh, como en leyes, diplomado en marketing, diplomado en finanzas, pero todavía no tenía los resultados que quería. Eh, y necesitamos de estar honesto. Estamos hablando de lana aquí, ok. Y si no, estás mexicanos, lana significa dinero. Entonces, ¿cómo podemos tener este dinero y cómo podemos utilizarlo para las cosas que deseemos? Entonces, es realmente cómo estás pensando. ¿Cómo estás utilizando? tus facultades mentales. Y las facultades más elevadas que tenemos son percepción, voluntad, razón, imaginación, memoria y intuición. Estas facultades mentales te permites de estar en control del mundo donde vives. Sin embargo, de las condiciones y circunstancias. Ay, sí, pero, Mark, la economía. Mark, ¿no sabes qué está pasando en mi estado? Vamos a hablar con Fernando al ratito. ¿No sabes qué está pasando en mi pueblo? Y la guerra que hay. ¿Cómo yo puedo obtener resultados con todo eso en mi enredador que no está a mi favor? Esa es la razón que necesitas de entender cómo funciona tu mente para estar en control de tus condiciones y circunstancias. Está en control de tu mundo porque tú estás creando tu propio mundo. Estás creando tu propia economía. ¿Cómo? Es, eh, no entiendo eso, pero yo yo tengo un sueldo, yo estoy trabajando por alguien, entonces no puedo crear mi propio mundo. Eso es donde te equivocas, es donde no entiendes cómo funciona tu mente. El momento que tú estás en control de estas herramientas intelectuales, de estas facultades intelectuales, puedes empezar a crear un mundo absolutamente increíble. Y al mismo tiempo, todavía hay veces que de decimos en inglés, I need to pinch myself, ¿no? Necesito de pensarme porque está como wow. ¿Cómo estamos viviendo esta vida? De si, si tú sabías dónde vengo y, y todo el, todos los retos que yo pase, porque todos tenemos lo mismo, todos estamos pasando a través de retos, pero es cómo estás respondiendo sobre este retos que, que es la clave. Entonces, en tu guía del participante. Hablamos, la primera pregunta es, ¿cuál es el propósito de la meta? Y la mayoría te va a decir, no, la, la, la meta es para obtener, es para, para que tengo esta nueva casa, es para que tengo este nuevo coche o este nuevo trabajo. Pero eso no es, no es, no es el propósito de la meta. El propósito de la meta es de crecer. y el momento que entendemos que el propósito de la meta es de salir de esta zona de confort y salir cosas adentro de nosotros que no sabíamos que existe, que existía, nos empezamos a ponernos grandes metas. El problema por la mayoría es cuando se pones metas, te apuntas demasiado chiquitos. El año pasado yo gané eh, 50 mil pesos al mes, entonces este año quiero ganar 55 mil pesos. O sea, por favor. Sí, pero no, Mark, al, al fin del año este son, son 60 mil pesos es, eh, más por el año. Es, es, es bueno. Eh, sí, pero no. ¿Por qué? Porque esta fuerza que necesitas de poner para crear esta nueva meta es mucho, es, es demasiado fuerza por, por el efecto que estás creando. Además, vas a tener realmente un crecimiento con este 5 mil pesos mensual adicional. Eh, probablemente que probablemente que no la verdad sabes cómo ganar este extra 5 al mes no estás haciéndolo porque es una fuerza que está ay me cuesta y eso es algo que escuchamos todo todo el tiempo es parte de la cultura aquí ay me cuesta mucho trabajo te voy a decir ahora para que realmente tú empieces a vivir como quieres, te va a costar un, cho un chorrón de trabajo. Pero es que quieres o quieres seguir con los resultados que tienes ahora. Entonces, yo quiero que tomas el tiempo para realmente pensar. Pensar cómo quieres vivir, utilizar tu imaginación. ¿Te recuerda? Eso es una de las facultades intelectuales. ¿Y qué vamos a hacer ahorita? Vamos a entrar en una pequeña meditación, cinco minutitos, para que tú te conectas con este sueño que tienes. Y el sueño puede estar, puede estar ganar más dinero. Vivir en otro país. Muchas personas están entrando. Dicen, Ay, Mar, quiero ir. Tú eres canadiense. Mar, quiero ir en Canadá. Quiero vivir en Canadá. Muy bien. Yo quiero vivir en México. Mm, interesante, ¿no? Pero no importa, no te voy a decir si tu meta está bien o mal. Es tu meta. Tú decides qué quieres. Pero sueña en grande. Es esencial. Necesitas de sueñar en grande. Necesitas de imaginar en grande. Entonces, vamos a tomar un, un pequeño cinco minutos para que realmente te puedes verte adentro de esta meta, adentro de esta manera que tú quieres vivir. Y permítate de verlo. Pero cuando estás haciendo esta meditación, y yo puedo ver, hay personas que están en su oficina y todo en, en público, pues te va a decir, ay, está tomando una siesta al, a la oficina. Sí, ¿y qué? ¿Y por qué no? Si cuando sale de eso, vas a vender algo, porque es como esta imaginación y este sueño te va a ayudar a crear más resultados. Puedes ver si sí, sí, estás, estás trabajando con, con una grande compañía. Los CEO, los dueños de, 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 de negocio, su trabajo más difícil es de pensar. Entonces, puedes ver los que estás checando afuera, ¿no? Está, él nunca está trabajando. ¿Es eso o está pensando? ¿Está pensando qué es el próximo paso? Que me va a llevar, que me va a ayudar a ir y acercarme a mi meta. Porque la mayoría de la gente no piensa. Ay no, pero Mar, todo está pensando. Actividad mentales no es pensar, amigos. Tener flujo de ideas que viene en la mente y que no hay orden en eso, no es pensar. Es actividades mentales. ¿Qué queremos hacer? Queremos dirigir nuestra atención en dónde queremos llegar estas ideas. ¿Va? Entonces, vamos a hacer esta pequeña meditación ahorita y regresamos para ver la parte de, del miedo y después hablamos con Fernando. ¿Va? Super. Entonces, cálmate. Relájate, no voy a hablar, solo imagina y vete adentro de esta imagen, no como una, eh, un, una persona, persona tercero. Vete en esta imagen como tú estás actuando, como tú estás eh, viviendo. Tú eres el creador de esta imagen. Entonces vive como quieres vivirlo. Ahí podemos regresar tranquilamente. Espero que puedas ver cosas bonitas en tu meditación. Y eso nos llevamos a este punto donde en la página 11 puedes ver este pequeño dibujo. Y en la página 10 hay palabras. Y hay solo dos formas que podemos vivir. Podemos vivir en ignorancia y podemos vivir en conocimiento. ¿Qué está pasando cuando tú estás imaginando la vida que quieres? Este que estás en ignorancia, ¿cómo vas a hacerlo? Y eso te crea dudas y preocupación al nivel consciente. Entonces, aquí podemos escribir dudas y preocupación. ¿Va? Al nivel consciente tienes dudas. Ahora, esta duda que está pasando, este que crea en tu mente subconsciente, la única cosa que puedes crear. Entonces se va de la mente consciente, tienes dudas, y se va en tu mente subconsciente. Y eso crea la única emoción que la duda crea, que es miedo. Tienes miedo, tienes miedo porque vives en ignorancia, no sabes cómo vas a lograr esta meta. No está... Esta belleza, imaginación que apenas estaba checando, checando cómo quieres vivir, checando esta meta lograda, los amigos con quien te va, te, te estás, eh, eh, que está en tu enredador, las cosas que estás haciendo. No sabes cómo va a hacerlo, entonces, pues, no sé, te crea miedo. Empezamos a tener miedo de ir por esta meta grande y si te quedas aquí la única vibración que el miedo crea es ansiedad ansiedad es una vibración en el cuerpo pero qué hacemos cuando tenemos ansiedad es que hacemos una supresión de esta ansiedad no hablamos que tenemos ansiedad la mayoría de la de la gente cuando tiene, cuando tiene eh, ansiedad, no está hablando nada de eso. Y esta supresión se transforma en depresión. Y eso es una enfermedad. La depresión es una enfermedad. No hay duda sobre eso. Y estás viviendo en qué hablamos. En desintegración. Y todo eso empieza solo con ignorancia. Y vivimos en miedo. Más que nos queremos en miedo, más que eso toma expansión. Y Muchas personas están, sí, pero no quiero vivir ahí. Y la única manera que puedes salir de eso es a través del conocimiento. Y hay solo una forma de obtener el conocimiento: es a través de estudiar, amigos. Ahí yo sé, estás, estudi estás escuchando estudiar y te ves todavía al colegio con todo los examen que, que necesitaba de hacer. Y todos estos años que tu papá estaba at atrás de ti y necesitas de estudiar, necesitas de tener buenas notas y necesitas de tener tu diplomado, porque si no te voy a cortar tu legado, o no sé qué, ¿no? Todo eso con, el, con, con eh, la escuela y todo. Pero ¿qué necesitas de, de entender este que a través de estudiar vas a tener posibilidades. Vas a entender cómo tu mente funciona. Y cuando escoges esta parte, vas en, este, en esta vibración, ¿qué vas a realizar? De que vas a vivir en fe. Vas a tener fe en ti mismo. Vas a tener fe en tus habilidades. Vas a tener fe que puedes lograr tus metas porque sabes cómo tu mente funciona. Pues hay muchos, muchas cosas que podemos estudiar, pero yo siento que estudiar nuestra propia mente es algo esencial, porque el momento que yo me conozco yo a mí mismo, yo te conozco a ti. Sin embargo, que eh, no sé cuáles son tus metas y qué quieres hacer y todo eso, pero yo sé cómo mi mente funciona, entonces sé cómo tu mente funciona. La mente funciona de la misma manera para ti que para mí. Ahora, tú tienes diferentes calidades, tienes diferentes talentos, sí, por supuesto, pero el momento que entendemos cómo funciona esta, la mente, vamos a tener una, podemos tener una conexión con los demás muy, muy, muy fácil. Entonces, vives en fe y esta fe crea una vibración en el cuerpo de bienestar. ¿Y cuando estás en bienestar, qué estás haciendo? ¿Haces una supresión de eso o estás expresándote? Ajá. Entonces empezamos a expresarnos porque estamos felices, ¿no? Ves personas que no están felices. Eh, eh, pues, cuando no estás feliz, normalmente intenta esconderte. No sales, no hablas, no compartes, etc. Pero cuando estás feliz, quieres, quieres, quieres expresarte. ¿Y qué está pasando? Este que esta expresión crea aceleración. Puedes ver personas que tienen éxito. Todo que tocan ellos se transforma en oro. ¿Por qué? Porque ellos están viviendo en este conocimiento. Y eso, amigos, es de vivir en paz, en calma. Y eso es el proceso de creación. Entonces, ¿cuándo ves este dos lados? ¿Quieres vivir en ignorancia cómo funciona tu mente? ¿O quieres obtener el conocimiento? Y eso es exactamente qué pasó con nuestro amigo Fernando, que nos va a compartir ahorita. ¿Qué pasó en los últimos siete meses de su vida? Cuando él es, escuché, hay un ratito creo dos o tres años, ¿no? Fer, hay dos años o tres años que yo fui en Culiacán, amigos, y sí. Fer ahorita es número cinco a nivel nacional en Seguro Monterrey. Eh, bienvenidos, muchas gracias por eh, tomar tu tiempo. Platícanos un sí, poquito vale. de qué pasó entre la primera vez que tú vi nuestra, nuestra charla en Culiacán y el eh, empezó de este año cuando decidí, ok, voy a hacerlo ya. Eh, mi manera no me llego donde quiero ir. Ok, este, hola, muy buen día a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Mark, la primera vez eh, que nos vimos, sí, fue hace pasado de dos años, casi tres años. Y fíjate que yo pensaba que me iba bien en ese tiempo. Eh, nunca me he ido, gracias a Dios, nunca me he ido mal en, en, en mis trabajos, en lo que he hecho. Pero pues yo decía, pues si me siento a gusto, me siento bien, como que lo agarro después, ¿no? Pero pues vaya sorpresa ya, unos años después que, que me empecé a involucrar en esto, está impresionante. Entonces, pues tenía toda esta información adentro de ti la información sobre sobre tu giro sobre cómo vender sobre cómo ayudar a tus clientes sobre to, todos los cursos que tomaste pero en los últimos seis meses siete meses eh, para para estar exacto tuve un crecimiento exponencial en tus resultados platícanos sí. exactamente de de, de, este, de este salto, ¿qué pasó para ti, para tu negocio, que crea cree este tipo de resultados? Ok, este, en el proceso de estos seis, siete meses, pues tomé el curso aquí con ustedes, Thinking into Results se llama, y trabajé muchísimo en conocerme. Está bien impresionante porque... El, compañeros, colegas de, de seguros me dicen, oye, pues es que cómo lo hiciste, que, que estaban visitando mucha gente, estaban llamando mucho, y a veces hasta me da pena decirles, porque el trabajo fue interno, o sea, fue mucho trabajo interno mío conocerme, conocer mis limitaciones, conocer mis paradigmas, visualizarme, poner claridad y orden en mis ideas, este, identificar bien qué es lo que quiero, a dónde quiero llegar, y, y eso me ha... Pues, literal que me ha, me ha ido abriendo el camino, ¿no? Este impresionante por muy simple porque está simple se escucha muy simple no más que hay mucho esfuerzo mucha disciplina y mucha voluntad este atrás de eso no se escucha muy simple aclarar la mente pero hay que dedicarle tiempo hay que conocerle hay que estudiar este, hay que educarnos entonces así de simple es pero requiere mucho esfuerzo mucho trabajo sí totalmente es, es un trabajo diario tú estar aquí y, y cuando estoy hablando tú estoy hablando de, de los participantes ahorita eso no te va a hacer este cambio que estás buscando es a través de esta disciplina y este trabajo diario en sí mismo que puedes hacer un cambio radical en tus resultados pero otra vez, yo no te estoy diciendo eh, cómo cómo vender seguro, no te estoy diciendo cómo prospectar, no te estoy diciendo cómo eh, adquirir eh, eh, lista de, de, de prospecto o cualquier cosa de esta manera. No es que hacemos. ¿Qué hacemos? No. ¿Qué hacemos? Y, y quiero clarificar eso. Cuando Fernando está hablando de, del nombre del curso, tú puedes comprarlo en cualquier lugar no vas a obtener los mismos resultados si no hay este seguimiento. Y eso, a través de los imparables, es que experimente. Porque me recuerdo perfectamente cuando tú empecé, estaba como, ay, ahora ¿qué está pasando aquí, amigos? No, estaba un poco <laughs> loco. Pero eh, eso, el momento que, que, voy a decir, rendiste al proceso, que pone nuestro ego, el ponemos en el lado, porque me pasó a mí también, ponemos el, el ego en el lado. Y que sigamos el proceso al pie de la letra, las cosas pasan como magia. Háblanos de, de, de esta claridad de, de encontrar tu meta, de ir por las cosas que quería. Eh, esta claridad la, pues, la sigo desarrollando, este, siguen cambiando porque si, le sigo agregando cosas a mis metas, eh, a mis sueños. Sin embargo, eh, lo que me ayudó mucho fue. A, a imaginarme o a visualizarme con cosas que para muchos o, o inclusive para mí en esos momentos podían ser irreales, ¿no? O sea, hablando de la meta sea una meta grande de realmente atreverte a, a, a ponerte, a quitarte los límites, o sea, es, es impresionante, ahorita he logrado bastantes cosas gracias a Dios, pero aún me falta, ¿no? O sea, estoy en el proceso de llegar a, a todavía a lo, que, a lo que quiero llegar, yo le digo a las personas, voy empezando, no voy ni al... 10, 5% de lo que, de lo que quiero llegar, pero cada, cada logro, cada, cada paso que se da, va dando, este, que nos acerca más, pues te dan más ganas todavía de, de, o te animas a soñar un poquito más grande, ¿no? O sea, de, de soltarte más y, y eso esa claridad también me ha ayudado mucho a realmente pedir, este, e identificar lo que realmente quiero, no pensando de acuerdo a la situación en la que estoy ahorita, sino, Abierto, ¿no? Como tener el genio de la lámpara. Este, yo le digo que le pies el deseo, este, o los deseos que tú quieras, de esa manera. Sí, tienes una pregunta. sí, gracias. Si tienes una pregunta para Fernando, te invito a eh, levar la mano. Esa es nuestra forma que preferimos, o ponlo en el chat y vamos a leerlos. Háblanos de las condiciones y circunstancias, porque tú vives en Culiacán. Eh, si sí. sí, estamos platicando de Culiacán, ay, caray, no, pero ese, ese es un lugar súper peligroso, ¿no? Eh, eh. ¿qué, ¿Qué onda? Pero <laughs> eh, cuando vives con, con esta forma de, 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 de operar, eh, no dejamos las condiciones las circunstancias afectar cómo pensamos y empezamos a crear esta burbuja, de, de, podemos decir, eh, que. ¿Los resultados vienen, sin embargo, de qué está pasando en nuestro alrededor? Háblanos un poquito sobre eso. Sí, este, pues precisamente eh, lo que dicen los medios, ¿no? Es una ciudad insegura comparada con otros, otros lugares. Eh, sin embargo, es como todo. O sea, si te enfocas en las cosas que dependen de uno, en lo que puedes controlar, pues lo que puedes controlar y lo que depende de uno crece, y eso crece tu seguridad, crece tu confianza, entonces... Independientemente del ambiente externo, eh, el estar concentrado, el tener la claridad opaca, o sea, en automático elimina todos esos obstáculos o justificaciones que, que, que le podemos poner, ¿no? A, a, a lograr nuestras metas y nuestros sueños. Entonces, realmente lo que está pasando fuera no le pongo mucha atención, a veces ni me entero, ¿no? Este, la verdad, yo estoy enfocado en lo mío. Estoy enfocado en la meta, mis afirmaciones, escribirlas todos los días, escribir agradecimientos. Tengo todos mis rituales aquí de, de los cursos este, y, y los estamos haciendo a pie de la letra y, y en automático te quita, o sea, ni series veo en Netflix, por ejemplo, ni películas veo de lo, que, de lo entrado que estoy en, en lo que traigo en mi mente. No, no quiero que nada me distraiga, este, que nada me haga sentir cosas que no quiero sentir y pues a muchas personas les puede parecer un poquito exagerado o... o o medio loco, ¿no? Pero pues la verdad es que la, o sea, a mí me no ha funcionado y, y no me interesa estarle poniendo atención a cosas que no me van a acercar ni me van a ayudar a, a lograr mi, mi meta. Entonces, si eh, te preguntamos sobre qué está, está compartiendo ahorita, ¿estás más feliz ahora o claro. eh, estaba más feliz cuando estaba che checando Netflix y todo? No, ahorita estoy más feliz. Oye, me dicen, me, me dicen muchos amigos y conocidos, ¿no? De que, oye, es que traes buena vibra, es que me caes bien, es que me dan ganas de platicar contigo. Y yo en mi mente, pues sí, pero pues no, no conocen todo el trabajo, ¿no? Que, que, que hay detrás para dar esta energía o, o, o esta buena vibra que las personas literal nunca me ha pasado, pero en estos seis, siete meses es impresionante lo que me dicen de que, oye, es que me gusta platicar, es que me gusta que me cuentes, es que. Está divertido estar contigo y no hago nada, o sea, realmente, pues, no, o sea, soy la misma persona. Considero yo o platico lo mismo, este que tengo platicando estos estos meses, pues, ¿no? Entonces ahí se refleja también muchísimo. Ayer eh, fuimos en la sesión vimos muchas personas que estaba preguntando cosas técnicas. Ahorita está platicando sobre eh, cuál es el paradigma más difícil que 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 rompe rompés, rompiste. Ayer estaba, ¿ok? ¿Estás vendiendo eh, solo con Seguro Monteré? ¿Estás eh, cuántas horas está trabajando? Todas estas preguntas, amigos, son estrategias. Es, necesitas entender que, que no es lo mismo que viste en todos los otros cursos o talleres que tomaste. Es totalmente distinto a entender y eso me encanta que, que Fer está compartiendo esta parte, está diciendo, aprend, yo aprendí de mí mismo. Que la verdad es que si tú te estás checando en el, el espero, vas a ver que probablemente no te conozco bien. No somos honestos con nosotros mismos, no sabemos cuáles son nuestros miedos, no nos permitimos de soñar en grande y es... Todo lo que estaba compartiendo ahorita estaba en este, en este nivel. Entonces, eh, gracias por compartirnos eso. Carlos, ¿quieres preguntar algo? Sí, muchas gracias. Hola a todos. Yo tengo una pregunta muy puntual porque estoy en práctica de todo esto que nos comenta Mark. Pero, Fernando, desde tu punto de vista... ¿Cuándo fue cuando te diste cuenta o cómo te diste cuenta que había cambiado todo? Eh, buen día, este, buen día Carlos. Eh, fue bien rápido. Este, Yo tomé el, comencé a tomar el curso a partir de febrero, más o menos, para finales de marzo. Yo ya traía resultados, me acuerdo que hablé con Mark, eh, porque traía unas proyecciones, ventas, negocios que se me estaban cerrando muy grandes en, en mi vida había cerrado cosas tan grandes y me acuerdo que le mandó Mark y dije pues oye estoy bien nervioso o sea porque es tan pronto el, el los resultados que consigues cuando haces las cosas bien hechas o sea cuando sí te estás concentrando en tu mente sí tienes la claridad sí estás escribiendo las cosas o sea no se trata de hacerlo un día sí y un día no o un ratito así y un ratito no o sea este asunto es de mucha disciplina como digo pues, se escucha muy simple pero el dedicarle el tiempo el dedicarle la energía a la cabeza este, sí, sí, quita, pues sí, 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 sí lo hace un poquito más complejo, ¿no? Eh, y me acuerdo que le, le platicé a Marc, le dije, Marc, es que tengo estos, estos negocios, me da mucho, o sea, me da miedo, y me dice, ¿y qué quieres? Y le dije, pues quisiera vender esto todos los meses, ¿no? Y me dice, y pues si lo vendes todos los meses vas a seguir nervioso. yo pues le digo, no, entonces dices otro día en la oficina, o sea, si eso es lo que quieres, si eso es lo que a lo que vas, pues acostúmbrate a tener ese tipo de negocios, acostúmbrate a tener ese tipo de clientes. Y dale, tranquilo. Y ahí fue cuando dije, pues sí, mira, se me están presentando la oportunidad, se me están presentando las cosas, ¿por qué sentir miedo? No, sí, sí, es lo que quiero de todos los días. Y fue, digo, a los dos meses y medio, yo creo, este, casi tres meses cuando ya empecé a ver los resultados, eh, bien canijos, o sea, muy, muy fuertes. Ahora, este, gracias Carlos. Ahora, este, este tipo de clientes, Fernando, solo antes que, que sigue con mi comentario. ¿Este tipo de clientes aparecieron en tu vida o estaba todo el tiempo? Qué bueno que me preguntas. Porque ahorita estaba sacando unas cuentas. Llevo el récord de mis ventas. Aparecieron. Ahí te va. Fíjate, Mark. El 60% de mis negocios fueron, o sea, llegaron a mí. No quiere decir que el cierre haya sido, o sea, que me hayan llegado ya para firmar, ¿no? Pero el 60% de mis negocios, ellos me contactaron. A mí, de, de, de lo que llevo. Y el 80, ese 60% representa el 80%, representó el 80% de mi facturación. Orgánico. O sea, ellos me buscaron. Ya el cierre de la negociación fue, otro, fue otra situación, pero ellos llegaron a mí. Ok. Ahora, amigos, ¿qué quiero decir? Esto es no es magia. Ok. No es magia. Él cambió su frecuencia. Ahora esta gente está buscándolo porque quiere una pequeña o, o un una, um, pe, pedacito. Ajá, eso es la palabra. Quiere un pedacito de Fernando's energía. Está como, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué estás hablando? Pues es, son tan feliz de estar en su presencia. Los clientes son tan felices de estar con él que todo está hablando. Y ahora está creando más negocio porque él cambió. No es la estrategia, amigos. Si tú puedes tener la mejor estrategia de tu vida, si tú no cambias tu vibración, vas a seguir a obtener los mismos resultados. ¿Cómo puedes, pues, ¿Cómo puedes compartir esta parte a, a la gente que está escuchando ahorita? Y yo sé, estamos hablando chinos ahorita, perdóname, pero ¿quién estás de entender este, que es este trabajo interno que crea los, la, los resultados externos? Sí. Y precisamente en el tema de los seguros, Mark, eh, se pasa, o sea... Sucede mucho que cuando logras ciertas cosas, las personas te preguntan mucho que cómo lo hiciste, eh, ¿no? Y que si cuántas personas veías al día, o sea, piden muchos, muchas estrategias técnicas y, y eso este, te puede confundir mucho porque el, cada uno tiene su estrategia, o sea, cada uno va a desarrollar la manera en que opere o de la mejor manera, no sé si me explico, o sea... Entonces, a veces de mucho preguntar, de, de, de tanto querer emular a otras personas, a otros asesores, pues a veces eso es lo mismo que te tienes estancado ¿no? Entonces, eh, ¿de qué manera traduzco todo lo, del, todo lo de estos cursos, lo del curso, eh, al desarrollo profesional? Es tanto la confianza que te ayuda a desarrollar o tanto lo que te conoces que vas descubriendo tu manera de operar. O sea, yo cada día que pasa, conforme, conforme más avanza el tiempo, más tiempo me dedico a mí, en lugar de dedicarle más tiempo a, 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 a la oficina, de cuenta, por decir algo, es más tiempo a mí a desarrollar más habilidades, a conocer más cosas que me gustan, a hacer co más cosas que me gustan constantemente. Entonces, conforme pasa el tiempo, estoy menos en la oficina y estoy más en, en mí, o sea, en todas mis, mis actividades, cosas, lecturas, este, todo lo que yo quiero hacer para desarrollarme y seguirme conociendo. Ay, qué bueno. Eh, Carlos Sierra tiene una pregunta. Eh, no te... Ah, sí, te veo aquí. Toca tu botón Mute. Hola, Mar, saludos desde Venezuela. Saludos. Eh, una pregunta para Fernando. Fernando, un placer conocerte. ¿Qué es lo más relevante que tú has visto o qué cambio ha sido para ti más significativo de las cosas que has hecho? ¿Qué, qué, estás haciendo, ¿Qué hiciste tú ahorita que tú identificaste que no habías hecho nunca para obtener este tipo de cambio o este tipo de resultado? Gracias. Gracias, muchas, Carlos. muchas gracias, Carlos. Mucho gusto. Eh, te voy a poner un, un, un ejemplo muy, como muy sencillo, pero algo que, que me había costado mucho trabajo este, desarrollar o aplicar. Que yo lo puedo considerar como el autocontrol, en el sentido de cuidar un poquito más lo que como. Este, ahorita, pues ya he bajado varios kilos, pero estaba en un peso mucho más alto. Eh, me pasaba mucho que me ponía dieta y sufría las dietas de cuenta, ¿no? Los, el mes que la, la, que la hacía, dos meses, y las hacía muy bien, pero la sufría y luego nomás tenía oportunidad y me, de, ¿cómo se llama? O sea, me recompensaba de cuenta, ¿no? Comiendo y eso. Entonces, este curso me ayudó como que. Pensando desde, desde el lugar a donde quiero llegar, desde mi meta, eh, pues tengo bien claro hasta cuánto peso, ¿no? O sea, hasta, hasta cuánto peso, qué, qué estructura corporal tengo. Y eso como que digo, a ver, si el FER, del, 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 del que quiero llegar a ser, pues tiene estos hábitos, tiene, o sea, pesa tanto, come estas cosas, pues en automático, o sea, ahorita, por ejemplo, no te digo que esté a dieta, pero... Ya no me cuesta trabajo, por ejemplo, la Coca-Cola, este, las papas. Ahí mi esposa, por aquí está, que no me va a dejar mentir. O sea, muchos hábitos que, que yo los hacía de manera forzada anteriormente, ahorita me salen de manera natural. O sea, la verdad que sacrificio no es, pues. O sea, no, no lo siento como, como un martiro. Y ahí se agregan muchísimas cosas, ¿no? Eh, dietas, este, los, ¿cómo se llama? los ejercicios, la, las levantadas temprano, eh, el trato con. El equipo de trabajo con clientes, con amigos, el soltar muchas cosas que, que yo traía cargando, que no me, o sea, que, que ni sabía por qué traía, de resentimientos, de, de. Fueron, o sea, son muchos, pero yo creo que un ejemplo muy claro puede ser lo de, lo de la dieta, la, la comida un poquito más balanceada. Super, gracias. Y eso se va directamente a la lección que hablamos el día de ayer. La imagen personal. ¿Qué imagen. Quieres convertirte. ¿Qué versión de ti mismo va a estar cuando tienes todos estos resultados? Mira, Fernando está eh, con una playera directamente si está en dirección de Hawaii. Está trabajando. Es como él se ve y le funciona súper bien. Entonces, y todo, vale, amigos, ¿ok? No necesitas de estar con una, uh, una jaqueta para, para trabajar. como tú te ves con tu éxito? Tú decides. Nosotros no vamos a decidir para ti. Pero eh, necesitas de estar alineado. Eso se llama praxis. La integración de tu comportamiento con tus creencias. Y está aplicando eso y se la cree y ya funciona. Gracias, gracias por la pregunta, Ernesto. Buenas tardes. Sí, buenas, buenas. Buenas tardes, Mar, buenas tardes, Fernando. Que espero se encuentre muy bien. Tengo una, una duda que siempre me ha. Digo, sigo a, a Fernando Félix desde hace, desde hace tiempo, de hecho, es mi, es mi asesor. Y la verdad que he tenido otros, otros asesores y la atención con él es completamente diferente, ¿no? Pero siempre he tenido una pregunta para él y, y es la siguiente, o sea, ¿cómo le haces para equilibrar toda esa motivación que traes tú profesional con tu vida personal? Porque muchas veces el, el enfocarnos a querer lograr tanto laboral, pierdes de vista esa parte personal, familiar, por así decirlo, ¿cómo logras ese, ese equilibrio? Ok, perfecto. <laughs> este Mira, eh, la verdad que ahí sí implica mucha disciplina en el sentido que algo que no tenía, por ejemplo, antes me iba haciendo más estructurado, más organizado. Y precisamente, o sea, gran parte del tiempo para mí, el tiempo que, que, que quiero o que procuro tener para mí, para enfocarme en las metas, en mi mente, pues ahí sí que lo empiezo desde las cuatro y media de la mañana, ¿no? Pero yo lo empiezo a las cuatro y media de la mañana porque mis horarios este y mi manera de, a ah, como tengo estructurado las cosas, cuatro y media hago mis escrituras, mis visualizaciones, cinco me meto un, al curso, seis voy a hacer ejercicio, este siete estoy en la casa para estar un rato con mis hijos este, de la mañana, desayuno con ellos, luego ya a las nueve me voy, ¿no? O sea, me voy a la oficina o trabajo desde casa o ya depende si este, tengo citas o lo que sea. Y cuando es O sea, volvemos un poquito a la claridad, o sea, ¿qué, qué es lo que quieres? ¿Para qué quieres todo lo profesional? O sea, ¿para qué quieres todos los logros profesionales? ¿Quieres para poder estar más tiempo con tu familia, para poder viajar, para poder dedicar tiempo a, para ti? O sea, entonces, con la misma claridad, sabes, o sea, te ayuda a priorizar todas las cosas que quieres hacer. Entonces ya te, ya te analizas y evalúas eh, todas las decisiones o la posición en la que estás hasta ahorita, ¿no? Si, si la, tu manera de trabajar es la que te, te está acercando a lo que quieres lograr. Si, si, el, si las actividades extras que estás haciendo es lo que quieres hacer o lo que te va a acercar a lo que quieres lograr, si quieres estar más tiempo con tu familia, les estás dedicando el tiempo suficiente y al final de cuentas, pues trabajo siempre va a haber o, 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 o cosas que se atraviesen siempre va a haber, pero con, al tener esa claridad, sabes, volvemos al mismo, sabes que sí te va a acercar y sabes que no. Entonces, no quiere decir que todas las oportunidades o todas las cosas que se presenten las tengas que tomar porque igual y no te acercan a lo que quieres o sea igual y no 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 te van a llevar a esa a ese sueño guajiro que que, que puedes llegar a tener entonces te ayuda mucho a desechar y ahí sí dices oye por ejemplo yo me vengo a la oficina las te digo me, me vengo a la oficina las 9, 10 de la mañana a veces hasta las 11 de la mañana y no quiere decir sí que no esté trabajando no tienen en serio eso pero de 4 y media de la mañana a 10, 11 de la mañana es mi tiempo o sea que si hago ejercicio, digo, que si me pongo a leer, que si me pongo a escribir, que si hago, ahorita acabo de empezar a hacer yoga <laughs> para desarrollar la concentración, las respiraciones, la voluntad, ciertas cosas que ahorita Marc este, platicó, compartió ciertas habilidades. Entonces, pues yo digo, bueno, pues sí, son dos horas menos que vengo a la oficina a la semana en ciertos días, pero estas dos horas que, que dejé de venir me están ayudando a mí a desarrollar ciertas habilidades que yo quiero desarrollar porque me van a servir a donde quiero llegar. Entonces es mucho el orden, este, de tener esa claridad y solo vas acomodando y solo se te van a acomodar las cosas. Vas a ver. Mira, la orden es la primera ley del éxito y eso a través nuestra nuestra mentoría estamos ayudándote a crear esta orden con paso a paso exactamente cómo hacerlo. Y el momento que tú integras eso en tu vida, y no te, no te estamos diciendo necesitas despiertarte a las cuatro y media. Dana se despierta a las siete. Y está feliz. ¿Sí? Yo me despierto a las cinco. Y estoy feliz. Entonces, ¿qué quieres tú? Tú decides. Tú decides. Eh, para, para la gente, si quieres, es, es el momento también de entrar en comunicación con tu consejo de éxito. Tomar una llamada de claridad para aclarar tu meta, porque seguramente tu meta no está clara. Entonces, los consejos de éxito te va a ayudar a aclarar esta meta. Dana. Sí, me gustaría responder a la pregunta de Ernesto, pero primero clarificar mi despierto de seis y medio, sí. no las siete. <risa> 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 Esa idea que el éxito es un sacrificio, ¿no? que normalmente la gente está sacrificando familia, relaciones, salud, es muy común, porque la mayoría de la gente que tienen una manera de éxito es como lo hicieron, con trabajo muy duro, muchas horas, sacrificando algo. Eso es que no hacemos aquí. Para nosotros no es el éxito si estás trabajando como loco y realmente vas a tener un momento en donde está el techo de tu salud, en donde pierdes tu familia y eso no será éxito. So para nosotros realmente lo que hacemos es un éxito balanceado, que quiere decir que integra todo. Porque la verdad, si tú no estás feliz en tu familia y tus relaciones, va a reflejar en tus um, resultados. Si no estás saludable va refleja en tus resultados. Así es importante de entender que nosotros con nosotros es trabajar menos, pero en una manera muy claro, en una manera muy eficiente y al mismo tiempo crear el espacio para ti para hacer el deporte, para hacer las cosas que te encantan, para ver cómo puedes viajar más y gana más. Yo sé, eso se suena loco, pero eso está aquí, está pasando. Um, tener los clientes grandes, en donde no necesitas tantos clientes, menos clientes, pero ventas más grandes, todo eso empieza en tu cabeza. Es la, el orden, es la claridad sobre qué quieres, las metas que tienes, que si no son grandes, que si no son claras, los resultados que tienes ahora son perfecto en el sentido que está pasando en tu cabeza. Puede ser que estás diciendo, no, no es cierto, no quiero eso. Pero sí, tú estás creando en dónde estás. Y cuando puedes tomar la responsabilidad de decir, ¿sabes que Ok, al mismo tiempo tienes la libertad y el control porque vas a aprender pues con nosotros um, cómo crear que realmente quieres vivir. Porque el éxito es un estilo de vida. No es la oficina 24 horas, 6 días a la semana. Para nosotros no es el éxito. Por eso me encanta la camisa de Hawái, pero otra vez, no es estrategia, ¿ok? Por favor, si tú no te encanta Hawái, no compras la camisa de Hawái, por favor, ¿ok? Si te encantan los caballos, pues puedes ver alguien que le encanta los caballos. La verdad, hay cliente para todos. Hay cliente que le encantan los caballos, hay clientes que le encantan Hawái y... Es la autenticidad de ti, de conocerte, de expresarte. Pero es algo de pensar. ¿sí? Espero que eso ayude en esto. Muchas gracias. Gracias, Dana. Fer, tú tomaste dos años antes de empezar a trabajar con eso. Eh, ¿Dónde serían tus resultados si, si empezaría o si eh, estaba tomando esta decisión la primera vez que nos vimos? Ah, no sé. <laughs> pues digo, si, si fue un salto digo, muy, muy impresionante eh, en este corto tiempo, pues en dos años, quién sabe dónde <laughs> dónde estuviéramos? pero pues yo creo que unas 15, 30 veces todavía mejor, ¿no? Este, pero si no, la, la verdad que digo, con esto, con esto, con este tiempo que tengo, no no me no sabría explicarlo. La verdad, este, ¿en, qué punto, en qué punto estuviera ahorita. Pues la, la, la pregunta, hay, hay una, un, un, un seguimiento en eso. este ¿Qué puedes decir a la gente que está escuchándote ahorita, que está pensando, ay, sí, pero voy a esperar, este, no sé, pues el por Fernando es diferente donde estoy, etcétera, etcétera? ¿Qué, qué puedes decirlo? Eh, que se decida, o sea, que se animen, que, que se, yo creo que la mejor apuesta eh, que se puede hacer o que puede hacer cada uno en su vida es, es apostarse a uno mismo. Entonces, todo lo que, lo que te vaya a sumar, te vaya a mejorar, eh, lo, tomarlo y, y hacerlo y no tanto, como decías ahorita, de la ciudad en la que vivo, ¿no? Y de las cosas variables económicas y eso, todo está en nosotros. O sea, todo lo que queremos lograr, todo el desarrollo, que, todas las metas a las que queremos llegar, Volvemos, vuelvo a lo mismo porque no, no me canso de decirlo, por más simple que se escuche, de lo simple que se escucha puede parecer tonto, puede parecer increíble, puede parecer ilógico, este, pero lo simple no quiere decir que sea fácil, no quiere decir que no tenga esfuerzo, que no tenga, este, que, que, que no le tengas que invertir tiempo o mentalidad, o sea, nada más es simple, no fácil. Eh, digo tampoco tiene que ser complicado pero saben a lo que me refiero este que, que se animen a hacerlo y no se van a arrepentir es de las mejores decisiones que he tomado en mi vida y los resultados pues hablan por sí mismos entonces ahorita voy empezando quiero seguir estudiando me quiero seguir preparando y pues aquí sí que no hay no hay fin no pues, hasta donde queramos llegar y, y, y hasta hasta lo que queramos lograr y, y otra cosa que a mí me gusta mucho es que el desarrollo mismo de uno, los logros de uno, pues no nada más lo benefician a uno, sino salpican para todas las personas que quieres y que te rodean. Entonces eso también es una recompensa impresionante, ¿no? ¿Cuántas veces te regrese tu, tu inversión? Oh, <laughs> Ese número no lo he sacado, pero pues más de diez. Sí, y esto que quiero decir, que quiero decir aquí, porque eso es una de, la, de las preguntas que tenemos eh, varias veces. Está ahí, ¿cuánto tiempo me va a regresar mi inversión y cuántas veces? La verdad es que es diferente por cada persona, pero si sí estás siguiendo al pie de la letra cómo trabajamos, porque el proceso es bien, bien, bien claro, bien claro. Y tú, la única cosa que necesitas hacer es seguir. Y qué vas a realizar, este que después de un tiempo hay personas lo logré en dos semanas, otras en tres, cuatro, cinco, seis meses. Es todo depende de cada uno, pero te va a regresar y te va a regresar tan grande que no no puedes imaginarlo. ¿Qué puedes decir para terminar, eh, Fer? Quiero agradecerte por compartir, por tu generosidad y eh, y, y tus resultados eso es que para nosotros eso es que nos anima más es cuando veo a alguien que tenía todo este potencial, pero que ahorita lo, lo siente lo puede experimentar y lo tiene en sus manos para para mejorar su su vida su su la familia y los clientes entonces felicidades qué puedes decir uh, antes que terminamos esta sesión? no pues no, hombre, mar gracias a ustedes este por. Abrirme la mente para tantas cosas, ¿no? Y, y con estas herramientas y, y esto que traen está impresionante. Eh, ¿Con qué puedo cerrar? Este, ¿qué les puedo decir? Que se animen, que se den la oportunidad, que no importa si no ven cómo, o sea, si no ven el final de, de o cómo le van a hacer o cómo van a llegar, vuelvo a lo mismo. Eh, no hay nadie más en el mundo, o sea, que valga más la pena que apostarse en uno solo, o sea, no te vas a defraudar, si, si le metes la disciplina y el compromiso adecuado a, a lo de uno mismo, este, las cosas van a llegar, ¿no? Y se escucha muy loco, se escucha muy exagerado, como muy lógico. Eh, pero yo generalmente no comparto tan así, tan abierto, porque de repente cuando me preguntan en la calle, en una cena, en un evento, algo, pues ni modo que me ponga a dar tantas explicaciones, van a bajar de ahí, van a decir, él se este, está este inventando ahí, ¿no? Pero pues ahorita <laughs> lo digo con entera sinceridad, este, ya dieron el primer paso, este, ahorita dándose el tiempo de, de, de ver esta, esta plática, este curso de una semana. Entonces, den el siguiente, se lo recomiendo muchísimo. Super. Pues, Fer, muchas gracias. Eh, felicidades otra vez y, y sigue, sigue a estudiar porque eres un seguidor inteligente y yo sé que eso es solo estamos empezando. Entonces, eh, felicidades otra vez. Pues lo escuché, gracias. gracias, gracias, Fer. Escuchaste, lo viste, fácil. La única cosa que necesitas hacer es de seguir, seguir el proceso y darte confianza, darte permisión. De soñar, ponerte una meta grandísima y empezar a trabajar. Voy a terminar como empezó el día de hoy. Lo que hay detrás y lo que hay por delante de nosotros son cosas diminutas en comparación con lo que hay en nuestro interior. Nos vemos mañana. Vamos a hablar de actitud a las 12. Muchas gracias a todos. Trabaja con tu guía del participante. Sí, y nos vemos mañana a las 12. Muchas gracias. Chao, chao.